Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Dejar un Huella. Bueno, pues esta semana hemos elegido como personaje de nuestro Dejar un Huella un hombre que realmente nos cautivó a todos por su sencillez y al mismo tiempo por su ciencia. Y me refiero a este médico sanluqueño que hoy en día da nombre a una plaza en la zona, en este caso céntrica de Sanlúcar, la zona donde se encuentra, por cierto, la consulta de unos médicos también muy conocidos de nuestra ciudad, como es el doctor, en este caso Chozas, y también el doctor José Luis Alhambra, en esa misma plaza. Bueno, pues esa plaza lleva el nombre de don Rafael Barbadillo García de Velasco. Y es precisamente al personaje al que queremos hoy dedicar nuestro espacio. Un médico sanluqueño que, bueno, era de esas personas, de esos sanluqueños que todos los demás nos sentimos realmente orgullosos de ser de la misma población que él, porque era, pues eso, aparte de un gran médico, una gran persona, y recibió siempre con los brazos abiertos, ahí donde prestaba sus servicios, en la clínica Puerta de Hierro de Madrid, a todos aquellos conciudadanos suyos que tenían la necesidad de acercarse a Madrid por un problema médico importante y grave. Él siempre le abrió sus puertas y consiguió, en este caso, que a esas personas pues le trataran en esa clínica Puerta de Hierro, sin duda uno de los lugares más emblemáticos, más importantes a nivel médico de Madrid. Además fue también catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, catedrático de Medicina, o sea que en el terreno de la ciencia era todo un personaje y, como digo, en el terreno de la humanidad también lo era. Y bueno, pues hubo una de sus pacientes, sanluqueña por cierto, doña Concha, que durante mucho tiempo estuvo ya intentando por todos los medios que se le brindara un homenaje a este médico y lo consiguió. Concha consiguió que al doctor se le pudiera, digamos, poner una calle y al mismo tiempo se le brindara un homenaje por parte de sus conciudadanos. Y nosotros en este programa hemos querido recoger no solamente ese homenaje, que lo vamos a ver dentro del programa prácticamente casi al completo, en el que vamos a ver a personas conocidísimas de la sociedad sanluqueña, muchos de los cuales ya no se encuentran tampoco con nosotros, ya fallecieron. Se van a quedar ustedes realmente sorprendidos si siguen nuestro programa de hoy de la cantidad de personajes sanluqueños que se ven en esa comida homenaje al doctor Barbadillo. Bueno, pues en el programa tuvimos, como siempre, a nuestro compañero Manuel Alcón, que fue testigo con su cámara esos días de ese homenaje que se le brindaba al doctor Barbadillo, y también estuvo con nosotros, en este caso, su hermano. También una persona muy conocida en nuestra ciudad porque ha regentado muchos años una farmacia en pleno centro de Sanlúcar, en la calle Santo Domingo, y me refiero en este caso a don Francisco Barbadillo. Él estuvo también con nosotros en el programa hablando de su hermano largo y tendido, y desgraciadamente hoy tampoco se encuentra ya entre nosotros. Y también tuvimos con nosotros como invitada a su ahijada y sobrina, por cierto, que bueno, también tuvo a bien hablar con nosotros y contarnos mil y una anécdota. Me refiero a Belén Barbadillo, que actualmente pues lleva la farmacia que anteriormente había pertenecido a su padre ahí en esa calle Santo Domingo. En fin, ¿qué más le vamos a contar? Pues seguramente que muchísimas cosas más, pero se las vamos a contar en el transcurso de ese programa que hicimos hace ya aproximadamente unos 11 o 12 años, recordando la figura de este médico que fallecía en el año 2004 a una edad relativamente temprana. Tenía solamente 72 años, muy por delante o muy por debajo en este caso de lo que era la edad media, en este caso, en la que cualquier persona, como digo, como media, fallecía. O sea, con 72 años nos dejó el doctor Barbadillo y nosotros hoy le brindamos aquí nuestro sentido y sincero, por supuesto, homenaje. Con todos ustedes, el doctor don Rafael Barbadillo García de Velasco. Que lo hagamos en vida, que muchas veces se hacen las cosas cuando ya se han fallecido. Que lo hagamos en vida, yo quiero reconocer y desde luego, Rafael, el pueblo de Sanlúcar, que es tu pueblo, te quiere, te aprecia y que quiere verte todos los días en Sanlúcar en forma de una calle. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo pensaba hablar, pero voy a leer, porque el nudo en la garganta me va a impedir decir lo que quiero. A pesar de mi residencia en Madrid durante tantos años, Sanlúcar siempre ha estado dentro de mí. Estoy orgulloso de mis raíces y siempre lo he esgrimido como el mérito más importante que me adorna. El tener una plaza con mi nombre me llena de satisfacción y de orgullo, y difícilmente me podrá comprometer más que ahora en mi entrega a Sanlúcar y a los sanluqueños.
Sentirse sanluqueño imprime carácter e impone una conducta a la que he querido ser fiel durante toda mi vida. Doy gracias a Dios por haber nacido aquí y de teneros por compatriota a vosotros. De vosotros he recibido tantas gratificaciones en el ejercicio de mi profesión que ha hecho esta mucho más llevadera. Agradezco la petición de la plaza, agradezco al señor alcalde que en todo momento accedió a los deseos vuestros y al ayuntamiento que en un pleno lo ha acordado todo la concesión. Gracias a todos, en fin, estoy con vosotros también. Señoras y señores, muy buenas noches. Sean bienvenidos una semana más a nuestro programa Dejaron Huella. Efectivamente, es el protagonista de nuestro espacio de hoy, Rafael Barbadillo García de Velasco, el doctor Rafael Barbadillo García de Velasco, que desgraciadamente nos dejó hace ya algunos años, concretamente en 2004. Tenía por aquel entonces solamente 72 años y, bueno, una parte importante de su vida sin duda la pasó en Madrid, pero como bien explicaba él, en ese momento en el cual se le brindaba una plaza sanluqueña con su nombre, era allá por el año 1993, pues agradecía, por supuesto, el calor de las personas, de sus convecinos, en definitiva, y sobre todo se sentía muy sanluqueño, como bien él explicaba perfectamente. Y hoy pues tenemos aquí a una serie de personas que nos van a hablar de él y vamos a tener ocasión de recordarle y de vivir pues esos momentos entrañables, por supuesto, porque sin duda el doctor don Rafael Barbadillo García de Velasco era sin duda una de esas personas, uno de esos sanluqueños de los cuales todos los demás sanluqueños nos sentimos realmente orgullosos. Bueno, como siempre está nuestro compañero Manolo Alcón, que también vivió de cerca estas imágenes y tuvo también ocasión incluso de hacer alguna entrevista en el momento posterior, en este caso, a esa dedicatoria de esa plaza que se encuentra emplazada, como ustedes saben, en la confluencia de calle Banda Playa con Cabo Noval. Manolo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un programa especial un poquito para mí, porque son de aquellas personas que no estando conviviendo con nosotros habitualmente, dejan huella. Dejan huella porque son personas que llevan a Sanlúcar en su corazón y para ellos que recibir en Madrid, como cuando él estaba ejerciendo su trabajo en Madrid como médico, recibir la visita de un sanluqueño era para él una alegría enorme y los sanluqueños que estaban tenían algunas enfermedades muy grandes, diríamos algunas patologías bastante graves, iban a la clínica Puerta de Hierro de Madrid y allí estaba don Rafael Barbadillo García de Velasco y él lo acogía con sus brazos, pero porque quería abrazar a Sanlúcar y cada uno de esos. Y todo el mundo, creo que, si me está escuchando, yo creo que aquellos que han podido ser atendidos por el doctor, creo que no era una visita del médico, era la visita de un médico amigo. Y a un amigo, como era Rafael. Además, Rafael se brindaba, Manolo, a las personas sin conocerla de nada, solamente por el hecho de ser sanluqueño. De Sanlúcar, por eso digo que llevaba Sanlúcar en su corazón y lo ha dicho aquí en esta presentación que hemos hecho preámbulo en el programa. Y yo quisiera que, en fin, hoy posiblemente nuestro programa tendrá un alto nivel, digamos, emotivo, porque tenemos aquí a su hermano, y le doy las gracias de antemano a don Francisco Barbadillo, que está aquí con nosotros, y a su hija Belén, que Belén precisamente es ahijada de Rafael, era su ahijada, y lógicamente la he visto incluso antes de empezar este programa emocionarse cuando he visto estas imágenes, antes de preparar nosotros aquí en los estudios este programa. Esta noche será una noche, creo que ustedes estarán muy atentos a la pantalla porque se trata de un sanluqueño muy especial, de aquellos sanluqueños que aunque no están con nosotros, tienen a Sanlúcar en su corazón y lo saben expresar.
Efectivamente. Pues Belén, buenas noches. Hola, buenas noches. Está aquí noches. Con nosotros Belén, su ahijada, sí. Como bien ha dicho Manolo. Sí. Ya ella ha tenido ocasión de emocionarse viendo las imágenes, pero ya una vez que la hemos visto, la hemos escuchado, Belén, ya. ¿Cómo te sientes? ¿Da la impresión de que tu tío Rafael hubiera estado mucho más cerca de nosotros en estos momentos? Pues sí, la verdad que sí. Es que hace mucho tiempo que no lo veía. En fotos sí lo veo todos los días, ¿no? Pero hacía tiempo que no lo veía y siempre, claro, te impone, ¿no? El verlo hablar y todo el tema este, ¿no? Además, Belén es una persona que nos estaba contando antes de empezar que ella ha estado muy unida a su tío porque, bueno, por distintos motivos. Sí, siempre, siempre. La verdad que, hombre, era mi padrino, ¿no? Y entonces siempre le tenía mucho cariño y todo eso. Además, bueno, el tema de la sanidad, ¿no? Que él era médico, yo farmacéutica, cuando yo estudié también en Madrid, y también lo veía. Y entonces, por muchos motivos. Y la verdad que es una persona que la verdad que merece el programa este y más. Una persona muy simpática, es que era súper simpática. Entonces yo cuando veía a mi tío, me encantaba, porque siempre estaba diciendo, Rafael, cuéntame una anécdota. Y siempre le decía que me contaba, y siempre me contaba, le decía, al final la misma, porque me gustaba que me contara las cosas, porque era una persona muy amena. Uh-huh. Y la gente siempre la quería un montón. Uh-huh. Él venía en verano, y en agosto a La Jara y eso. Y era curioso porque por las tardes casi siempre había un coche aparcado en su casa. Y entonces decías tú, bueno, y que no era lo mejor de la familia, y tú decías, bueno, y eran pues eso, eran pacientes de Sanlúcar, gente de Sanlúcar, que le llevaban los informes médicos, mira Rafael, quiero que tú me contrastes, que tú me veas, que puedo hacer, que no puedo hacer. Y entonces mi tío siempre les animaba, ¿no? Aunque no fueran unos pronósticos buenos o lo que sea, siempre estaba con ellos y con la gente. Y era casi a diario gente en su casa allí preguntándole sobre medicina. Y lo que podía le ayudaba, y cuando podía lo llevaba a Puerta de Hierro, y si le podía decir a tal especialista, a tal otro especialista, pues es que eso abría las puertas de un hospital de Madrid a mucha gente de Sanlúcar. Eso es muy, muy importante, o sea, era la verdad que la gente se sentía con él muy bien. Uh-huh. Y en mi tarea diaria en la farmacia muchas veces me hablan de él, siempre diciéndome este tipo de cosas, ¿no? Que, uh-huh. que siempre y abrió las puertas de eso. Entonces, su mujer decía, bueno, pero si está de veraneo, que en Madrid tenía una época de estrés y eso, tú sabes que un médico tenía y daba clases en la universidad y tal, y tenía mucho, mucho trabajo y siempre, en verano a mí me llamaba la atención esas siestas, que siempre era después de la siesta, esos coches allí aparcados que me iban a preguntarle tratamiento o lo que fuera. Belén, porque él, como decíamos, prestaba su servicio como médico en el Hospital Puerta de Hierro y al mismo tiempo era también catedrático de medicina. Sí, uh-huh. En la Autónoma. Uh-huh. Uh-huh. Era allí también catedrático. Uh-huh. Y también últimamente tenía en la calle O'Donnell tenía una consulta privada también por la tarde. Televisión, el médico de televisión. Era pues también el médico de la televisión, es verdad, era curioso y siempre estábamos contándole, de Rafael, tal, pero nunca te hablaba de nadie en concreto, ¿sabes? No, no te decía, ¿sabes? Ya, ya. O sea, de la tenía gente. El secreto profesional, era para él una cosa, muy vamos, sí, es verdad. Y bueno, decía, pero cuéntame, ¿quién te va a ver? No sé qué, a lo mejor te decía, bueno, he visto no sé quién, pero no te, nunca, nunca sabía por qué razón o por qué otra iba. Eso es. Bueno, pues está aquí también su hermano, Francisco, don Francisco, que es farmacéutico también como su hija, también de alguna manera pues relacionado con el mundo de la medicina. Y nos estaba confesando él antes de empezar que además de hermano, casi de la misma edad, porque solamente se llevaban un año, era sobre todo su gran amigo también, su amigo íntimo. Pues sí, a todos sitios íbamos siempre juntos. Y eso, de niño pues nos peleábamos todos los días, pero luego nos queríamos muchísimo. Claro. Y después nos fuimos yo me fui un año antes a Madrid, porque claro, tenía un año, y luego al año siguiente pues vino también a estudiar a Madrid. ¿Pero usted también estudió en Madrid entonces, Rafael? Sí, estudiamos los dos en Madrid, y Antonio también, mi hermano, que fue ingeniero, ¿no? Los tres estudiamos en Madrid. Uh-huh. Estábamos comentando antes, al principio también, a don Francisco, el parecido también que tenían entre ellos, además de la edad, que también era muy similar, había quien incluso los confundía.
Bueno, nos estaba contando en una anécdota de una fotografía. Sí, eso sí. Realmente cuál de los dos era. Una fotografía en un bar de la playa, y cuando tendríamos los 18 o 19 años, más o menos, y cuando encuentro la fotografía, digo, yo estaba sentado aquí en este lado y estoy aquí. Y estábamos los dos, éramos iguales. Y sin embargo, pues yo creía que no nos parecíamos tanto. Exactamente. Don Rafael era una persona que ha demostrado tener una gran bondad y también una gran sencillez. Y cualquier persona que se fije un poco en esas imágenes que acabamos de ver, se da cuenta de un detalle muy característico, y es el hecho de que lo hemos escuchado seseando, o ceceando en este caso, en sanluqueño auténtico. Una persona que llevaba en Madrid toda su vida. Que hay muchas personas, por ejemplo, de cualquier sitio, que se van a Madrid un día y llegan con una S que no es. Y sin embargo, a él es todo lo contrario. Yo creo que parece que está hablando un andaluz más cerrado que nosotros casi. A pesar de que su vida profesional pues en Madrid pues empezó, primero de estudiante en el año 52 o 53 del siglo pasado, y pues hasta el 2004 vivió todo el tiempo en Madrid. Pues sin embargo, eso es, el acento andaluz no lo perdió. Exactamente. Ahí, eso es uno de los detalles donde se nota que es una persona que de verdad quiere este sitio, ¿eh? ¿Verdad? Que no reniega de su tierra, ni de su gente, ni de su estilo. Y era una persona con una sencillez. Y es, yo creo que, aparte de su formación médica, que era extraordinaria, porque no solo por la gente de Sanlúcar, pero tenía una clientela tremenda de gente de todos los niveles sociales. Yo recuerdo incluso un detalle. Allí en la clínica Puerta de Hierro iba él haciendo la visita médica por las habitaciones, y yo y habíamos ido allí a Rafael, que mira que nos vamos, y dice, espérate que estoy haciendo la visita, espérate, acompáñame un momento. Y una señora que estaba en la puerta, levantada en la puerta de una de las habitaciones, y cogió y se le tiró a los pies, le besó los pies. Dice, porque gracias a usted vivo. Y eso, y era una persona de una sencillez, y para él todo el mundo era igual. No le importaba la clase social. Y después que cogía y se sentaba por ejemplo, allí en una cama en el hospital visitando a los enfermos, y le decía lo mismo al enfermo: don Rafael, que ya lleva usted aquí mucho rato y tiene usted mucho que hacer. Dice: no hay prisa, no se preocupe usted. Tenía, para todo el mundo tenía el tiempo. Tenía su sitio, tenía. Dios le dio esa cosa. Esas. Y además, en una profesión como es la profesión médica, que muchas veces eso hace incluso, muchas veces hasta más que la ciencia. Propiamente. Sí. El hecho de que tú tengas ese agrado con las personas y sepa darle su sitio a cada uno y sepa animarla y sepa. Eso es una cosa fundamental que no todo el mundo tiene. En algunos casos, por ejemplo, voy a contar un caso particular. Angelita Fernández Lao, una que está la viuda de Paco Lao. Bueno, no, ya murió ella, pero a mí, que tenía un hockey y la pobre estaba muy mala. Pues veía a Rafael, ella iba a Madrid, y luego cuando el Rafael venía aquí, pues iba a verla, y dice mira que me encuentro muchísimo mejor, solo por el hecho de hablar con él. Claro. Le daba eso, ánimo le daba. Imagino que anécdota habrá muchísima, pero Belén tenía una anécdota muy especial. Esa es de las que me gustaba que me contara, y eso, ¿no? Y era cuando él estaba como lo que son los Mira ahora, de residente en La Concepción, ¿era, papá? Sí, la clínica de la Concepción. Jiménez Díaz. Y entonces Jiménez Díaz fue el médico que le enseñó. Él estaba en el grupo de él. Y entonces estaba, pues, al principio, tú sabes que los médicos residentes le preguntan muchas veces, oye, ¿tú qué ves aquí? ¿Tú qué no ves? No sé qué. Entonces le preguntaron, y estaban allí, y al grupito le preguntamos, había una chica joven y tenía en el estómago, no sé, una protuberancia, no sabían lo que era. Y uno decía, bueno, no, ¿qué ves aquí? Decía uno, decía, eso es un tumor de no sé qué, tal. Otro decía, ¿y tú qué ves aquí? Pues mira, yo veo una calcificación, no sé qué. Y le decían, Rafael, ¿tú qué ves? Y dijo Rafael, mira, yo veo una Virgen de Lourdes. Y todo el mundo, el andaluz con la cara. Y todo el mundo, ya está aquí Rafael con las bromas, no sé qué, no sé cuánto. Y es verdad, porque la mamá de la enferma dice, pues es verdad que ella se trajo una vez una Virgen de Lourdes. De esa verde fluorescente, claro, la gente lo veía, era como una cosa como de estas que son así.
Y a mí me hacía mucha gracia eso cuando yo me lo contara, porque estaba siempre con eso. Al final acertó. Y acertó, pero claro, todo el mundo se... Y ya está el andaluz con la broma. Y en el hospital le llamaban el humano, ¿sabes? Porque tenía... Y el altísimo. Una, sí, el altísimo. Y el altísimo. Sí, porque que tenía... Tan alto. 1,90 y cuánto, papá. 1,94. 1,94 medía. O sea, que era... Bueno, eso se puede notar la altura, porque cuando le hago la entrevista... Sí, no me acuerdo si el cámara me coja a mí con él, pero imagínate a Manolo que mide 1,60 con 1,94. Pues estaba a una distancia, claro. Parece que estaba yo entrevistando a un jugador de baloncesto. Claro. Claro, en este caso lo del altísimo se podía entender casi por los dos sentidos, por la parte de la altura suya como persona, sí, no. A nivel físico y como humano. Exactamente, por eso era un conjunto de las dos cosas. Efectivamente. Nos estaba contando también don Francisco antes que Rafael tenía... cuando hablaban, por ejemplo, de su jubilación y eso, pues mucha ilusión por venirse para Sanlúcar y para estar por aquí de una forma, digamos, más estable, ¿no? Sí, sí. Él, claro, ya, él se jubiló ya cuando cumplió los 70. Pues, los 70 años. Ya era, antes era voluntaria a los 65 y ya a los 70. Y me decía, mira, Paco, él había aficionado a jugar al golf y dice, mira... Cuando nos jubilemos los dos, eso antes de lo cumplir, dice, nos vamos a ir a jugar al golf, mira, que hace unos ejercicios y es muy entretenido, y yo iré a pasar muchas temporadas a Sanlúcar, en invierno incluso, y todo eso, y en fin, y el pobre pues no pudo llegar a eso. Claro. La verdad es que pudo disfrutar poco de su jubilación. No, apenas nada, porque como bien decíamos al principio, ¿verdad? Pues fueron con 72 años con los que él falleció. Ahí lo vemos en esas imágenes también, realmente con una actitud entrañable, siempre feliz, siempre contento, ¿verdad? Pletórico de... Aquí está Concepción Jurado, más bien conocida por La Penica, que fue una de las personas que venía más a la televisión y que... me decía constantemente, Manolo, hay que hacerle un homenaje a este señor. Hay que hacerle, tú no sabes cómo atiende a todas las personas. Y ella fue la promotora, el ayuntamiento y todo, de que se le pusiera un rótulo a una plaza o una calle o algo, que se le reconociera públicamente la labor que él hacía en Madrid con todo su comprensión. Podríamos escuchar un poco de lo que puede hablar ahí. Pues vamos a escuchar un poquito lo que ella está leyendo. Que es el bien y más precisado que sentir una persona amiga y dispuesta a echarle una mano. La mano del doctor Barbadillo, que es la que ha tanto éxito que ha tenido para eso decir que una plaza y que su nombre lleve, que grabado para siempre esté en ella, el homenaje más de este modesto que ha podido hacerle. No sería injusto olvidar que nuestra propuesta que hoy se hace realidad fue acogida por el ayuntamiento, probablemente por el pleno del ayuntamiento y especialmente por don Manuel Alcalde, nuestro alcalde, don Manuel Vitar Gordillo, a quien le damos las gracias. Voy a finalizar diciendo que lo más importante no es que a partir de hoy nuestro amigo Rafael Barbadillo tenga una plaza. Es un pueblo, es su pueblo, sino que su nombre esté grabado en el corazón de todos los sanluqueños, agradeciendo que son muchos. Pues son los momentos en los cuales Concepción leía, en este caso, que ella fue, como bien explicamos, una de las principales artífices de que realmente se le concediera esa distinción, no, aunque no la única, porque la verdad no, es que no, todas las personas, como decíamos... Y es más, ella intentó de que le hicieran un monumento, una estatua aquí en Sanlúcar. También. Y yo me recuerdo en Balbino... Para recoger firmas por las y llega mi hermano Rafael a pasar un fin de semana, o como él también era
consejero y fue presidente del consejo de Barbadillo, pues una de esas veces que vino y estábamos allí en Balbino y dice, mira, y cogió, dice, ni hablar, que yo no quiero más nada. Que claro, yo imagino que para él tenía que ser un poco embarazoso verse reflejado en este tipo de cosas, porque si no, era una persona no, sencilla, pero como era tan sencillo, de vanidad no tenía claro, ninguna. Por eso digo, él tuvo que, por un lado, debía de ser el momento este que estábamos viendo, un momento un poco extraño para él, porque por un lado, si era una persona sencilla, todo esto le tenía que, vamos, él tenía que huir de este tipo de cosas. Y por otro lado, pues el hombre pues tenía que estar con la situación ahí. Imagino que pasaría un rato ahí, una mezcla entre bueno y malo. Como dije al principio, Pepe, este programa es especial porque son de aquellas personas que no han convivido tanto con nosotros diariamente, en el día a día, sin embargo, como ha dicho Concha, está en el corazón de todos los soluqueños. Es una persona que hoy recordará a mucha gente la labor que hizo don Francisco, la labor humana, porque también se ha hablado aquí con Paco de que los enfermos, una de las partes más importantes es la ciencia, lógicamente, para que los medicamentos y ella que es farmacéutica, los dos que son farmacéuticos lo saben, pero que hay otro 50%, diría yo, un pueblo como mínimo, que es la parte humana. O sea, un enfermo cuando tiene un médico que entra y parece que se le quita los dolores, parece que vea algo más que a una persona, y si esa persona es agradable, es comprensiva y todo eso, te convierte en que el enfermo, su enfermedad, parece que no le da la importancia o no le apena, sino que le da, dice, bueno, pues se siente más, diríamos, más acogida, su enfermedad, su dolor, lo mitiga un poco. Y es así, y Rafael era una de esas personas, por eso la experiencia decía, no, tú no quedarás solamente aquí, sino quedarás en los corazones de todos los saluqueños que hemos ido a verte y que nos ha abierto tu corazón. Y por eso yo creo que era un ejemplo, un saluqueño ejemplar y merecedor no solamente de tener una calle, de tener este programa, sino de otras muchas cosas más, pero yo creo que Rafael está en el cielo y desde allí está viendo cómo nosotros nos estamos acordando de él, y es el mejor regalo que le podemos dar, decir, te queremos y ha sido un gran saluqueño, y con eso yo creo que él está más satisfecho por su sencillez. Por supuesto. Antes nos decía su hermano algo que realmente también nos impresionaba, y era con la entereza que él había soportado su enfermedad. Máxime, una persona que conocía perfectamente lo que iba a ser la evolución, digamos, de su final, y que, a pesar de lo cual, él lo sobrellevaba sin querer disgustar a su familia de una manera tremenda. Lo llevó todo con una entereza y una entrega, y procurándonos, no sé, a su mujer, que adoraba, aunque se adoraban los dos, pues de disimularle todo lo que pudiera lo de la enfermedad. Pero él me decía, dice, Paco, con la de gente que yo he curado, y lo mío no tiene cura. Y a veces, ahora me va a pasar esto después. Y me acuerdo la última, yo iba a verlo con frecuencia a Madrid, cada 15 o 20 días, en los meses esos que estuvo ya enfermo. Y me acuerdo que la última vez que fue, a finales de septiembre del 2004, y le digo, bueno, Rafael, pues dentro de 15 o 20 días estar por aquí otra vez a echar un rato contigo. Y me dice, a ver si llega a tiempo. Y murió el 12 de octubre. Y no, no pudo ser. Ya no sabía que estaba, la tenía la muerte cerca. Exactamente. ¿Él era una persona religiosa, don Francisco? Muy religiosa. Era una persona con una gran fe, y por eso lo llevó todo para adelante muy bien. Uh-huh. Algo que muchas veces se plantean algunas personas, que la fe y la ciencia muchas veces que están peleadas, no, y sin embargo él era una persona que conocía los fundamentos de la vida por su profesión médica, en este caso, y sin embargo... No tenía ningún tipo de duda con respecto al tema de la religión. No, en absoluto. No se manifestó nunca en sentido contrario. No, nunca. A pesar de la adversidad por la que le estaba pasando en ese momento. Hombre, pues a lo mejor algo, porque todo el mundo a lo mejor algunas veces tenemos algunas dudas, algunas cosas, pero vamos, que no perdí nunca la fe, nunca, al revés, todo lo contrario. Uh-huh. Y los últimos días de su vida lo llevaba, me acuerdo que estaba el verano, lo pasó en La Jara, y iba el sacerdote de allí, de la parroquia de La Jara, iba a llevarle casi a diario la comunión.
Belén, ¿qué es lo que recuerdas tú más, por ejemplo, que a él le gustaba aquí de Sanlúcar? Él que manifestaba, por ejemplo, porque yo sé que las personas que son de aquí, de Sanlúcar, y por motivos de su profesión, tienen que estar fuera viviendo, valoran mucho más que nosotros, los que vivimos aquí a diario, por las cosas que tenemos. A lo mejor un pequeño detalle que para nosotros es completamente insignificante, que no tiene la misma importancia, para esa persona pues se convierte en un mundo, ¿no? El pasar por calles, por ejemplo, de nuestra ciudad, el estar a lo mejor en un bar típico, en fin. No sé, yo sé que le encantaba porque yo alguna vez le llevaba y eso a Madrid. Eran las tortas de Guerrero y eso, le gustaba muchísimo, le encantaba. Y también le gustó, bueno, el pescado frito le encantaba también. Y yo siempre recuerdo que a papá y a mamá y a tío Antonio y eso, a él le regalaba mucho pescado, porque muchos pescaderos y eso han sido o fueron pacientes suyos, entonces iban a verlo. Entonces cuando venía aquí, pues claro, le llamaban los mejores langostinos y siempre había uno que también le llevaba, ¿verdad?, dorada, y también unos pescados, y para hacerlo a la plancha siempre hacían una barbacoa de pescado en verano, ¿verdad?, que siempre os invitaban, y eso sí, le gustaba, y la manzanilla, y siempre habló de las cosas buenas que tiene la manzanilla. Como... Y fue un defensor de la manzanilla, incluso bajo el punto de vista médico. Me acuerdo cuando él lo hicieron de la Sociedad Andaluza de Gastronomía, hizo un acto que se celebró, que no sé si lo tendrán ustedes, hicieron algún reportaje en el... Sí, tenemos eso. Aquí en el Palacio de Orleans, y habló eso de las cualidades de la manzanilla y todo eso, y me decía, dice, las cuales son verdad, pero lo digo también para defender nuestro vino. Sí, es verdad. Lógicamente era, como ha dicho, un sanluqueño que aunque no estaba conviviendo con nosotros, Sanlúcar para él, y posiblemente, yo no conocí su casa, pero su casa particular, Paco, estaría con muchas imágenes de Sanlúcar, ¿no? Nuestra patrona, nuestras calles, algunas fotografías tendría sí, él. Bueno, sí, tenía fotografías, sí, de aquí, más que de las cosas de la familia, fotografías de la Jara y eso. Nos contaba antes también don Francisco que él tuvo ocasión de haberse podido venir más cerquita a ejercer la profesión más cerca, a Jerez, ¿no? Sí, sí. Él estaba en la clínica de doctor Jiménez Díaz y era uno de sus alumnos predilectos. Pero vamos, y entonces él intentó quedarse allí en Madrid, en principio. Y le dice, don Carlos, no, que me voy a establecer, me voy a Jerez, porque yo quiero ya, tengo novia y quiero casarme. Y le dice, mira, bueno, pues ahora mismo no hay sitio, ya veremos. Y entonces él ya en Jerez tenía incluso ya el piso y tenía hasta el aparato de rayos, ya lo había entregado, lo tenía allí. Y de buen abril lo recibe una carta de don Carlos Jiménez Díaz diciéndole encargado de que formara el cuadro médico de una clínica que se iba a abrir en Madrid de los dominicos, que era la clínica Puerta de Hierro, que se había hecho con unos dineros de los dominicos de Filipinas, que tenía, y hicieron la clínica. Y entonces me dice, Paco, mira, que don Carlos me ha dicho que si me interesa. Y te digo, ahora mismo coge el tren y para Madrid. Y pues, y ya. Y pues lo hicieron, vamos, jefe de servicio, estuve allí hasta que murió. Claro. Que murió. Hombre, indiscutiblemente a nivel profesional, gran prestigio el estar en Madrid. Y luego allí ya pues fue catedrático también en la Autónoma. Claro, son detalles que a lo mejor, si él se hubiera venido para Jerez, a lo mejor no hubiera podido alcanzar, porque en este tipo de profesión hay que estar en el sitio indicado, si tú quieres realmente rodearte con la élite. Y además con los medios económicos de estas clínicas, que todavía no, por aquí no existían. Ya hoy día la mayoría de las clínicas pues están bastante muy bien montadas, pero entonces era Madrid y Barcelona son los sitios clave donde había para practicar la mejor medicina, ¿no? Esa vocación que tienen ustedes por la medicina, uno en el terreno, digamos, de la medicina propiamente como médico, otro de la farmacia, que en definitiva conocen ustedes la medicina muchas veces más que el propio médico, ¿le viene de familia o...? No, en absoluto. Porque vamos, nosotros nos quedamos sin padre en el año 38 murió mi madre y en el 40 murió mi padre. Vaya por Dios. O sea, que ni mi familia, pero familia todo de bodeguero,
pero no de... No de médicos. Y recuerdo eso que a mí me dijo mi tío Manolo, dice, Paco, ¿tú te debes quedar la bodega? Digo, no, tío Manolo, yo quiero estudiar. Y Rafael, no, Rafael, yo quiero estudiar. Y por eso, pero vamos, no teníamos nada que ver con la medicina. Sino que fue una vocación, digamos, sí, yes. Que no venía de, por lo menos que se sepa de familia. Sabe, yo gustaba química y todas esas cosas y pues me metí por ahí, por eso. Y por eso luego monté el laboratorio de análisis en la farmacia y demás. Exacto. Y el puesto se dedicó a su medicina. Claro, y prefirieron ustedes mejor la farmacia que la medicina. Vamos, me refiero en el caso suyo, ¿no? Sí, no, porque... Sí, él empezó antes, tú empezaste antes de la carrera. ¿Eh? Él me dijo a mí una vez que él estudió medicina por papá, porque tuviste una hepatitis, ¿no? Fue algo así, y dijo, pues yo a ras de que tu padre, ¿no? Pues no lo sé, algo me comentó de... Sí, la hepatitis ya él era médico. Él era ya médico, ¿no? Que me acuerdo que me dice, no tomes alcohol ninguno, una hepatitis cogida en el laboratorio. Uh-huh. Pero era la hepatitis A que esa es la benigna y se cura. Uh-huh. Pero bueno, dice, no, está unos meses sin beber alcohol ninguno y demás. Y me acuerdo que ella me decía, anda, vamos a tomar una copa. Digo, no, Rafael, que te la tomo, que te lo doy yo que al médico, ya te la puedes tomar. No quería dejarse, ¿no? A mí me gustaría en este programa decir algo que el pueblo de San Lucas dirá, hombre, el Manolo, qué raro que Manolo tuviera esa boca. Ahí, a veces, cada uno estamos en... Yo puedo decir que mi trabajo, mi profesión, me ha gustado y he sido feliz en mi trabajo, porque lo más importante es ser feliz. Pero también hay otras vocaciones que también uno hubiera sido feliz también. Una de ellas era la de medicina. Yo estuve, cuando terminé la prueba de madurez, en fin, del SEU y todo, pues yo tuve, me llevé una mañana. Paco, me llevé una mañana por la ciudad universitaria entre la Escuela de Telecomunicaciones y Medicina. ¿Y dónde hizo la solicitud? ¿Aquí o allí? ¿Qué me...? Porque me tiraba mucho la medicina. De hecho, en casa tengo muchos libros, en mi biblioteca tengo, puede pensar las personas que llegan y decir, pero Manolo, ¿qué es? ¿No es de electrónica? ¿Esto cómo es que tiene tantos libros de medicina? Patología interna, en fin, el libro en casa. La medicina siempre ha sido una de mis vocaciones. Me hubiera gustado ser médico, pero a lo mejor, posiblemente, me hubiera gustado ser médico porque me gustaba salvar vidas. Es que eso es tan importante como tu hermano, que salvaba vidas. Hizo lo que más le querían. Y otra de las vocaciones mías ha sido, lógicamente, muy, muy normal, ¿no? No he podido ser sacerdote. Mi vocación era vocacional religiosa, sobre todo de los hermanos de la doctrina cristiana. Yo soy lasaliano y estudié en La Salle y, lógicamente, en Griñón, en Madrid, era donde nos formábamos los que querían estudiar. Y aquí bebés con seis hijos, bebé con seis nietos, con una gran familia. Era incompatible con la castidad, Manolo. Efectivamente. Pero, en fin, era mi madre la que me decía que no, que tú no vas para sacerdote ni vas para hermanito de la Salle. Tú eres un pillín y no puedes ser, tú no puedes ser. Y antes que fracase, no. Y entonces, pues nada, la vida es así, es un venir, cada día amanece, cada día hay que hacerle frente. Y a mí me gustaba también la electrónica, porque con 12 años o con 11 hice mi primer radio Galena. La radio Galena era los dos cables, se ponían en casa, en la área, y bajaba los dos hilos, y con un trimmer, pues ahí buscábamos nosotros las emisoras de radio, y para buscar aquello también para mí era, como diría todo, era como lo mismo que la medicina. Es bonita porque se descubre a través del cuerpo humano todas esas enfermedades y esa, entre comillas, podríamos llamar maquinaria del ser humano, cómo funciona todo. Porque parece mentira que con lo que comemos es la mejor máquina, la máquina más perfecta del mundo, con lo que tritura, lo que el efecto que hace cada elemento de nuestro organismo. Sin embargo, a mí también me decía yo, ¿y esto cómo ocurre? ¿Cómo llega una señal que está en tal sitio, me llega a mí? Esto de los electrones, los coulombios, la intensidad, el voltio, en fin, esto también... Es un diagnóstico también. Es investigar, es cosa de... y conocer lo desconocido, lo incomprensible, ¿cómo es esto? Pues esto es bonito también, no es lo mismo, no es la profesión del locutor, no, estoy hablando, porque el locutor la tiene, ¿no? La ciencia de información la tiene, o sea, hablo de la técnica, el por qué
una señal que está en tal sitio, cómo se convierte eso en llegar a una pantalla de televisión y se ve tan perfecto, que parece tan natural. Hoy el avance es lógicamente ya abismal, ¿no? Pero cuando estábamos en Madrid, que yo estuve del 62 al 68, uh-huh. aquellos años, lógicamente, me tuve que ir a Madrid porque no había en España ninguna ciudad donde se estuviera uh-huh. electrónica. Y claro, montar tú una propia televisión, pieza por uh-huh. pieza, elemento por elemento, aquello era un misterio, pero también había que conocerlo, había que estudiar porque todo tenía un sentido, o sea, todo tiene sentido en la vida. Y la profesión de medicina es, y yo creo que todos los médicos que estén viendo ahora mismo este programa podrán afirmar lo que, o reafirmar lo que yo estoy afirmando, ¿no? Que es, es una ciencia de las más bonitas de dar. Hoy mismo he escuchado yo en la radio que España es uno de los países del mundo con más longevidad, es decir, donde la ciencia está avanzando más uh-huh. y la persona humana tiene se le programa uh-huh. o la media es más alta. Tiene más esperanza de vida. Y ahí veo yo personas, no sé, puedo nombrar a personas que yo visito que tiene 101 años y está de escándalo, está muy bien. Hombre, no, está para bailar y eso, pero digo, su mente está muy bien. Y en la residencia de ancianos, que es el lugar donde más lo frecuento, lógicamente veo y digo, pues mira, hay personas con una edad, 98 años, por ejemplo, tiene Antonia Espinosa, que es la mayor de la residencia, y esta señora yo la admiro. Ella ya no está la pobre para salir, ¿no? No suele ir a la Plaza del Cabildo ya, como ella se reunía con sus amigas, pero 98 años y con la mente tan limpia, uh-huh. tan clara, ya va, lógicamente la edad hace que nuestro organismo se vaya desgastando, se va, como la vista es uno de los primeros que empieza a afectar, y después las piernas, eso de que la gente me está viendo a mí todavía correr, y me dice, Manolo, no va despacio por ningún lado, ¿no? Es que tiene que ir corriendo, y yo es que voy corriendo por inercia ya, a mí no tengo prisa. Mi mujer va conmigo y me dice, Manolo, ¿dónde vas? Digo, ¿pero qué pasa? Dice, que me dejas sola detrás. Digo, y yo, ¿verdad, María? Es que es la inercia de correr. Cuando, imagínate qué trauma será para mí el día en que las piernas empiecen a fallarme. Y yo vaya al médico y le diga, perdóname, pero mis piernas tienen que andar como antes. Y dirá, no, Manolo, ya no puede andar así. Porque es que el cuerpo humano se desgasta y ya da aquí. Pero Paco se conserva muy bien, ¿eh? Te conserva... Bueno. De momento sí, me encuentro bien. Yo imagino que muchas personas también se estarán preguntando qué ha sido de la familia de don Rafael, porque ellos vivían en Madrid, como bien explicábamos antes, sí, completamente en Boadilla del Monte, ¿no era? Ella en Boadilla del Monte, sí. Uh-huh. Y tenía cuatro hijos. Ella cuatro hijos y su mujer es de León. Uh-huh. La conoció en la clínica Jiménez Díaz, ya que estuvo allí una temporada que estuvo ya de enfermera. Y allí se conocieron. Y tiene cuatro hijos, tres varones y una hembra. Lo que pasa es que sus hijos, don Francisco, nacieron todos allí, ¿no? Entonces, sí, estos son todos madrileños. Son todos madrileños. Y además, así como su padre tenía el acento andaluz, los hijos, el acento totalmente madrileño. Ahora, pero se sienten sanluqueños también. Sí, le tira una barbaridad. Le tira una barbaridad. Incluso ahora mismo, uno de sus hijos, pues. Está de consejero en la bodega. Ajá. Están todos muy bien situados. Uno está en la alta dirección de Banesto. Luego hay otro que está en no sé cuánto del transporte de la sección de empresarios. Uh-huh. Y otro que es delegado en España de Agendar. Y la hija que está en una empresa de seguro, también un alto cargo. Uh-huh. Están todos muy bien situados y salen a su padre. Y tiene y la madre que era igual que Rafael, de persona tan era muy buena persona. Y siente, se acuerda de Rafael todos los días como si hubiera sido hace dos días cuando murió, y ya han hecho 6 años. Claro. Una persona así, hombre, si deja huella en las personas prácticamente no tenían roce con él, imagínate en las personas que convivían a diario, tiene que ser seguramente algo mucho más profundo y más fuerte. Bueno, pues estamos ya al filo de nuestro tiempo.
tenemos una entrevista también. Sí, podríamos poner para recordar qué nos hablaba Rafael en aquello, en aquel día tan hermoso como fue el día de la inauguración de aquella plaza, la plaza suya que está ahí en la calle Banda Playa, que mucha gente a lo mejor no, todavía no se han centrado. Es entre Cabo Noval, ahí es una plazoleta muy transitada además, porque une la calle Transbolsa con Banda Playa, o sea, se sube una escalera y ya está. La plaza, yo creo que aquel día fue, además, un día de un sol radiante, fue un día memorable para él. Era, yo creo que Rafael, aquel día, le costaba trabajo hablar porque se veía él ruborizado de tanto agasajo y que todas las personas, en fin, estaban también sus amigos, familiares. En fin, fue un día muy bonito. No sé si nuestro compañero realizador tendrá alguna toma ya. Claro. De aquellas entrevistas de que se llevó a cabo en aquel día. Y lo bueno es que fue, vivió que su plaza y viviendo y joven. El acto de hoy a un profesional de la medicina, una cosa que piden los enfermos y que por unanimidad el ayuntamiento lo da esta calle, pues eso realmente es muy emocionante para mí, si no tan sanluqueño como soy. Yo, en fin, desde pequeño quise mucho a Sanlúcar, la sigo queriendo. En fin, muchas veces digo, doy gracias a Dios, lo he dicho en el discurso, por haber nacido aquí y por tener a los sanluqueños por compatriotas. En fin, aquí, mi único mérito, lo diré esta noche, es ejercer de sanluqueño en Madrid. O sea, es decir, ser médico, bueno, como un profesional de la medicina, y a ella me debo porque fue la profesión que yo elegí, pero luego después en Sanlúcar lo que he hecho es ejercer de sanluqueño en Madrid. Y claro, naturalmente, todo el mundo que ha pedido una ayuda, pues yo se la he dado. Te ha dado, pero en fin, creo que es un deber de la profesión y del médico. Bueno, y es mucho más fácil y mucho más gratificante dársela a un conocido, a uno que tiene las mismas raíces que tú, aunque no lo conozcan, que dárselo a otro de otra región española que realmente no lo conoce, aunque también atiendo de toda España. ¿Ha sido mucho sanluqueño lo que has atendido en Puerta de Hierro? Bueno, realmente es muy difícil. Me lo preguntaba otro día mi cuñada. Y es muy difícil porque Yo ya empecé atendiendo sanluqueño en mi época de residente, cuando estaba en la Fundación Jiménez Díaz, entonces era la clínica en la Concepción. Y allí vi, por ejemplo, el hijo de Antonio Lechero, ya lo empecé viendo en la clínica en la Concepción, y algunos más. Y después ya continué en Puerta de Hierro. Bueno, en Puerta de Hierro pues han desfilado muchísima gente. En un momento, una persona que fue allí a hacer una auditoría, dice... del sitio donde más personas se ven en la clínica es de un modesto pueblo de la provincia de Cádiz que se llama Sanlúcar de Barrameda. ¿Y todo eso porque? Pero, claro, el número pues es muy difícil saberlo. Es muy difícil porque, bueno, yo hoy aquí en el acto este he visto cara de enfermo que a lo mejor hace. He visto a unas personas que vi yo el año que yo acabé la carrera, que me llevaron en consulta aquí en Sanlúcar a su casa. O sea, quiero decir que ni yo me acordaba que yo había visto a esas personas de Sanlúcar ya. Y hoy me lo he recordado y me acuerdo del caso y todo. Un homenaje el de hoy quizás oficial y distinto al que ya recibió en el año 91, creo recordar, en su propia casa de La Jara, donde también un grupo de sanluqueños quiso, pues, en un acto sencillo entrar en la plaza. Sí, eso fue una cosa. Bueno, ellos creyeron que era tenían que hacer algo, bueno, y era lo más fácil de hacer y lo más rápidamente de hacer estando yo aquí en verano. Bueno, ya no sé, no me acuerdo el año, porque la verdad es que me dieron también el langostino de oro en un acto de aquí en Sanlúcar, también por, bueno, también conjuntamente con la Sayago, nos lo dieron a los dos juntos. También fue una noche pues muy emotiva para mí, muy emocionante, y realmente, bueno, la gente de Sanlúcar son muy generosas conmigo, y claro, pues me parece que yo he hecho poco por Sanlúcar a pesar de que me dedique en una calle. Quizá don Rafael, lo que sí le gustaría sería estar más tiempo aquí en su ciudad natal, en Sanlúcar de Barrameda. Bueno, sí, yo procuro venir siempre que pueda, vamos. Vengo en Semana Santa y vengo en verano. En Navidad para mí es muy complicado porque en esa época hay muchísima enfermería en Madrid y es muy difícil dejar aquello aunque sea un fin de semana. Creo que a partir de ahora, en un futuro, podré venir con más frecuencia. A ver si venimos pues al menos pues un fin de semana al mes o cada dos meses. Bueno, muchísimas gracias, don Rafael, y felicidades. Gracias. Tenemos ahora con nosotros a Concepción Jurado, que es la persona que ha promovido
todo este tema para que una plaza de Sanlúcar lleve el nombre de don Rafael Barradillo García Blasco. Concha se encuentra junto a su esposa, a su marido. Concha, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien, muy contenta, muy satisfecha. Y muy contenta por el público que nos ha acompañado y que ha sido todo muy agradable y todo ha salido muy bien y muy satisfecha. Y el doctor Barradillo muy contento y toda su familia muy contenta. ¿Qué le ha dicho don Rafael cuando lo ha visto, cuando ha llegado? Pues que me dio muchas veces, muchos abrazos, nos hemos llorado porque estábamos muy emocionados, que esto era una cosa muy grande que había hecho yo con él. Concretamente, don Rafael, en la clínica Puerta de Hierro ha asistido a usted, ¿no, Concha? Ha asistido a mi marido. ¿Su marido? Mi marido, que está operado varias veces y ya por última, como le iban a amputar las piernas, me lo llevé allí y allí a través del doctor Barradillo lo mandaron los cardiovasculares y está operado y gracias a Dios lleva 10 años y está estupendamente hasta ahora. Además esta plaza que lleva el nombre de don Rafael Barradillo, también esta noche va a haber una cena homenaje, ¿no? Una cena homenaje luego a las 9 de la noche para comparecer todo el mundo y pasar un rato bueno ya la final, para hacer la final de este acto de la placa. ¿Y su marido cómo se encuentra usted? Bueno, ahora me encuentro mejor, mucho mejor. Al no tener las dos piernas, a tenerlas, pues fíjate usted cómo me encuentro. ¿Cuántos años hace de que le asistió don Rafael Rodríguez? En el 83. Me operaron de Cádiz, pues me mandaron para Madrid. Porque es que allí no había lo que había allí, los alimentos que había allí, y por eso me operaron allí, porque no había. ¿Y qué le ha dicho don Rafael después de esos 10 años? 10 años que puedo durar 2 o 3 o 4 más. ¿O más? Esperemos que así sea, que dure muchísimos años más. Y Concha, muchísimas felicidades porque se ha cumplido un sueño, no se ha cumplido una realidad. Se ha cumplido un sueño que yo hace muchos años que lo tenía pensado. Y lo he cumplido ahora. Hoy ha sido el día más grande de mi vida. A partir de hoy es el día más feliz de mi vida. Pues muchísimas gracias, Concha, y también su marido. Muchas gracias. Vale, gracias. Pues ahí están las palabras también de Concha, la persona que ha quedado indiscutiblemente ligada también a la figura de don Rafael, ya para la posteridad, por lo menos para la historia de Sanlúcar, en definitiva, porque ella de alguna manera, con ese tesón que puso, ese empeño que puso en que se reconociera la figura. Adoración tremenda. Exactamente. Pues ha quedado de ahí unida de alguna manera. Yo creo que esa mujer, Concha, que ya, por cierto, falleció, ¿verdad, Marlos? También. Sí, también ha fallecido. Pero Concha no sabía cómo expresar lo que y agradecer a don Rafael lo que había hecho con su marido y de la forma en que la tenía. Porque a mí, cuando ella vino a proponernos que apoyáramos el tema, me decía, Manolo, tú no te puedes imaginar cómo ese hombre. Manolo, es que vamos allí y no nos falta ni gloria. Incluso si nos tiene que ayudar, nos ayuda a mantenernos allí en Madrid. Y Manolo, que no te vea duro que ha hecho con mi marido. Que tengo a mi marido gracias a él, tú no te puedes imaginar lo que es. Y claro, como yo lo conocía también y todo eso, pues había que apoyar toda esa iniciativa de esa mujer. Y ahí lo que ha dicho, el día más feliz de su vida fue ese. Porque de esa manera ella dijo, ¿cómo te agradezco yo esto? Pues que el pueblo de Sanlúcar tenga una plaza que lleve el nombre de este médico insigne de Sanlúcar de Barrameda, que acogía a todos los sanluqueños con el mismo cariño. Esto de la medicina es una profesión que tiene muchos momentos dulces y amargos al mismo tiempo. Dulces cuando consigue uno, por ejemplo, salvar la vida de una persona, pero cuando tú ves que no puedes hacer algo por alguien, debe ser tremendo. Porque tú eres, en última instancia, el último eslabón que le queda a esa persona en el que agarrarse. Cuando eso falla y se derrumba, debe ser tremendo. No sé si Rafael habló alguna vez de ese sentimiento un poco, a lo mejor de impotencia en algún momento, ante casos determinados que se le daban y... No, es lo único que comentaba alguna vez de algún enfermo que lo veía que estaba ya terminando y preocupado por él, pero sobre todo considerar algún conocido mucho, sobre todo si era un sanluqueño. Y hablaba siempre más en positivo, ¿sabes? Claro.
Exactamente. Más bien hablaba de la medicina en plan lo que podía eso, más que lo que, hombre, lo que no se podía salvar. Claro, por supuesto. Pues vamos a despedir el programa con una entrevista precisamente de La Hora del Café. Sí. Desgraciadamente no es de don Rafael, hubiera sido también nuestro deseo que hubiéramos tenido ocasión de haberle podido hacer el programa La Hora del Café, donde las personas tenían ocasión de expresarse largo y tendido, pero sí de esta mujer con la que hemos tenido ocasión también ya de conocer más detalles de su relación, en definitiva con él, con Concha, y con ella nos vamos a despedir, pero me gustaría también, antes de hacerlo, que vosotros también pudierais expresar a lo mejor un último sentimiento con respecto a él, algo que se haya quedado por decir, alguna anécdota que quisierais contar, algo que a lo mejor no le pudisteis decir nunca a él. No, yo, vamos, yo que tenía adoración por mis dos hermanos, por Antonio y por Rafael, porque eran dos seres extraordinarios. Extraordinarios en todos los sentidos, porque profesionalmente los dos llegaron a lo máximo. Y luego, como persona, de una sencillez, y para él, a ellos todo el mundo era igual. No le importaban las clases sociales, sino al revés, para él todo el mundo era igual. Incluso a mí, una ocasión, un comunista me dice, don Francisco, su hermano Rafael es más comunista que todos nosotros. Digo, ¿por qué dice esto? Dice, por la manera como trata a la gente. Digo, ¿pero tú qué te crees? Que son los demás, ¿no? Los que no sean comunistas. No, bueno. No son buenos, ¿no? Por eso, retrataba eso, la manera como era tan sencillo y tan, y tenía, para todo el mundo tenía todo el tiempo que le hiciera falta, y si lo mejor, que don Rafael, que tiene usted que, pero despacio, ahora hay tiempo para todo. Para que no tuviera el enfermo que lo que estaba allí de entrar e irse enseguida, sino que había tenido todo el tiempo suficiente para que le explicara todas sus cosas y demás. No, una persona extraordinaria. Extraordinaria. Belén. Pues nada, agradeceros a hacer este programa tan bonito. Este y a todos los que, a las personas que dejaron huella de Sanlúcar, es importante. Manolo, tú que también lo conociste. Bien, conocí a don Rafael y fue eso es un privilegio conocer a personas de esa categoría humana, ¿no? Y decirle que ha nombrado, Francisco ha nombrado a su hermano Antonio de Sanlúcar, este programa, esta serie. Tiene en cartera, está programado un programa a don Antonio Barbadillo García de Velasco, presidente de la Diputación de Cádiz, presidente del Consejo Regulador, un hombre que también, como ha dicho su hermano, llegó. Creador de la Cooperativa de la Caridad aquí de Sanlúcar. Creador de la Cooperativa de la Caridad. Tenemos un programa y estamos elaborando ese programa un poco porque hay que buscar muchas imágenes. Sepan ustedes que tenemos un archivo tan grande, tan amplio, que estamos intentando recopilar el máximo de imágenes posibles, porque don Antonio Barbadillo García de Velasco fue todo un personaje y dejó mucha huella en Sanlúcar de Barrameda. Posiblemente tengamos también a su hermano, que desde aquí le estoy invitando a que esté en ese programa, así como a su hijo Antonio Barbadillo, y a aquellos otros familiares que quieran venir al programa. Siempre es, a mí, es para despedir el día de hoy, es agradecerle a don Francisco y a Belén. Gracias. Pues, por favor, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias porque hacéis feliz al pueblo de Sanlúcar, recordando a personas tan queridas como tu hermano y tu tío. Pues a ustedes, pues, lo emplazamos un día más. Pepe, te toca despedir. Pues nada. Lo dicho de nuevo, muchas gracias. Pues nada. Y decir lo que decíamos al principio, que para nosotros como sanluqueños, por lo menos para mí especialmente, ha sido un orgullo de haber podido contar con una persona, en este caso, que también ha sido sanluqueño, como don Rafael, con lo cual yo como sanluqueño también me siento orgulloso de que haya habido sanluqueño de la altura de esta persona a la que hemos hoy dedicado el programa. Gracias a todos, a nuestros amigos telespectadores, por compartir una semana más con nosotros Dejaron Huella. Hoy, dedicado a la memoria, como hemos dicho, del doctor don Rafael Barbadillo García de Velasco. Muy buenas noches. Creo que Sanlúcar quería estar con esta persona que se ha ganado el cariño con su corazón grande de todos los sanluqueños. Posteriormente, por la noche,
se celebró una cena homenaje al doctor en el Mesón de Paz. Todavía seguimos viendo imágenes de este barco reos en su dependencia por calle Traborsa, este gran salón que tiene esta entidad gastronómica saluqueña, donde pudieron degustar todas sus frituras, mariscos, en este mediodía del pasado día 20 de febrero, como lo hemos dicho anteriormente. Precisamente, aparte de Concha Jurado y su marido que han estado en manos de este doctor, también Pepe José Alcón también estuvo en manos de este doctor en Madrid. Yo creo que han sido muchos los saluqueños y que han querido estar unidos a este hombre al que quieren de verdad y no saben cómo agradecerle lo que han hecho con él, con ellos. Y ya nos encontramos pues en los prelegómenos de este acto que tuvo, yo diría, un sentido entrañable para él, porque todos fueron palabras de agradecimiento al doctor Barbadillo. Esta era la mesa presidencial, donde se encontraba familiares, amigos, y por cierto, ven usted a don Tomás Díaz Prieto, don Julio Ascarino, que serían los primeros en hablar al homenajeado. También lo hizo Juan Antonio Cara Ojeda, Antonio Barbadillo García de Velasco, Antonio Barbadillo Mateo, que es sobrino. Aquí pueden ver familiares de don Rafael y todo el salón lleno de este público. Y más de 500 o 600 personas no pudieron asistir, lo cual no lo tenía. Nosotros le ofreceremos íntegramente todo lo que aconteció en esa noche. Merece la pena escuchar y ver lo que allí se vivió por parte de los saluqueños asistentes. Ustedes, a través de la pequeña pantalla, pueden tenerlo. Cómo se podía agradecer a un saluqueño insigne ya para todos nosotros, como don Rafael Barbadillo García de Velasco, doctor en medicina, que ejerce la clínica Puerto Hierro de Madrid, que él abre su corazón clínica a todos los que le visitan. De esta manera que ustedes van a ver, le agradecían al doctor todo lo que había hecho él por ellos. Muchas veces, Antonio Ramos, nuestro compañero de la cadena SER, fue el encargado de presentar a todas las personas que iban a... Grandísima velada, un encuentro saluqueño al 100% con un saluqueño que se comporta con los saluqueños desde la distancia como el primero, y hoy aquí su reconocimiento y su merecidísimo homenaje. Agradecer desde la organización la colaboración interesada de la firma Barbadillo, la bodega Barbadillo, y también, como no, a la empresa La Ibense Mornay por esa aportación que, como hemos dicho, ha sido desinteresada para contribuir a la excelencia de la cena de esta noche. Queremos añadir también a todo el personal de Casa Juan por esa extraordinaria gastronomía exuberante y rica con la que nos regala en esta noche. Y un aplauso sobre todo para este personal que ha estado acompañándonos durante esta noche. Por supuesto que la enhorabuena a nuestro personaje protagonista, a nuestro ilustre doctor
don Rafael Barbadillo García Velasco, y ya voy a darle la palabra a una persona que está aquí junto a mí y junto al doctor Barbadillo. Estando en Sanlúcar, sabe del tamaño del corazón de este gran sanluqueño en todos los sentidos. Adelante, Tomás Villarreal. Buenas noches a todos. Señor alcalde, señoras y señores. Amigo Rafael, porque eso eres. Amigo de todos. Amigo del pueblo. Corazón guitarrero abierto siempre a tu gente. A esta gente tuya que de alguna forma ha saboreado las uvas y el vino de tu amistad. De tu amistad, de tu sencillez, de tu entrega a los demás, de tu apostolado permanente como médico y como ser humano, como profesional cabal y buena gente. Aquí nos tienes, fieles a la llamada insoslayable de pasar un rato contigo, por compartir juntos el pan y la sal de esta tierra nuestra, de esta tierra manzanillera que sabe sacar del mar frutos exquisitos enredados en artes y palangres inmemoriables, y sabe hacer desde la boda hasta la vendimia encajes de bolillos en los suelos de albariza. Debo decirte que cuanto ves hoy a tu alrededor, esta noche memorable, surge como por arte de encantamiento, de manera casi improvisada y echándole corazón, que es como las cosas salen bien en este pueblo. Tu pueblo, de sobras lo sabes. Por fin, tenemos la suerte de que estés aquí, esta noche memorable, junto a nosotros, porque como canta el fandango, nunca da mejor un árbol que en tierra donde se cría. Aquí naciste y aquí creciste, y por muchos trasplantes que el destino te señale, tus raíces y tu corazón estarán aquí, en este rectángulo mágico que va desde el Palmar abajo de Guía y de Cuesta Blanca a Algaida, desde la inquietud a la esperanza, desde el sudor hasta el sueño. Si miras alrededor, verás que te rodeas sanluqueño de todas las profesiones, de todos los pagos, de todas las edades, de todos los rincones del trabajo diario, del afán cotidiano. Todos acudieron a la convocatoria sin preguntar. Con ese rotundo apúntame a mí, espontáneo y decidido, tan propio de nuestra gente. Y todo por la simple y llana satisfacción de estrechar tu mano, darte un abrazo o decirte gracias. Gracias por cuanto hiciste con el alma flor de piel, por tantos y tantos sanluqueños, porque en muchísimas ocasiones tú has venido a ser como un faro en medio de la tormenta. Sí, digo tormenta cuando la vida nos pone a veces en situaciones difíciles, golpeadas por el infortunio de la enfermedad, y tan se nos cierran los cielos que no sabemos dónde acudir. Y en tales momentos, más que al médico, buscamos al amigo. Al amigo capaz, capaz del milagro de curar con sonrisas y palabras. Y qué difícil, amigo Rafael, qué difícil resulta encontrar esto en nuestros días. En estos tiempos complicados y tensos,
que nos han tocado en suerte. Y muchos de nosotros hemos conocido y hemos tenido la inmensa fortuna de encontrarnos contigo, de salvarnos del naufragio en hora otra cosa, de enveredar el camino en gracia a tu sanluqueñismo desbordado, a tu palabra exacta y a tu sonrisa abierta. Y esto, Sanlúcar, tu pueblo, este pueblo no lo olvida, jamás lo olvidará. Igual que quiere perpetuar tu nombre en una plaza, ha decidido compartir mesa y mantel contigo esta noche, sanluqueña. Quiere desenfundar la guitarra de la amistad y decirte con aires de copla rociera: gracias, Rafael, gracias, y aquí nos tienes por si de algo te servir. Y se me ocurre, para acabar, alguna letrilla con sabor manzanillero que bien pudiera entrar por aires de Villabrás. Embajador, ganadura de la más alta embajada, hombría de bien derramada, más corazón que estatura, campanario, voz y altura, de campanera semilla, vaya por ti esta cuadrilla, con su vente y con su aquel, y con ella, Rafael, mi copa de manzanilla. Así es que, por ejemplo, don Juan Antonio Barado queda, tengo entendido que quería decirle algo a mis compañeros. Querido Rafael, querido alcalde, amigos, entrañables amigos de Rafael Barbadillo. Este homenaje en esta noche no es un homenaje oficial. Yo sé que todo ha pasado por nuestra primera autoridad municipal, que ha acogido certeramente el clamor de un sector de la población, el más humilde, el más pequeño, el más esforzado, pero al mismo tiempo el más sincero y agradecido. Porque estamos hoy junto a ti en este homenaje, porque ha habido muchas personas que han querido y han sabido agradecer. Concha, la peneca. Antonio, las personas que han sufrido en su cuerpo y en su alma el dolor de la enfermedad, que no tenían dónde acudir y que eran nada más y nada menos que sanluqueños, encontraron en ti la persona que les supo guiar donde ellos no sabían conducir. Llegaron a Madrid, como llegan muchos procedentes de Sanlúcar, sin tener una ayuda oficial o particular, y acuden a aquel mundo, macromundo de Madrid, que a tantos asusta. Y allí ha tenido un valedor, que has sido tú,
que has sabido comprender la necesidad del que se acercaba a ti con la mano pidiendo salud. Lo que el hombre más desea, lo que el hombre no quiere nunca perder, lo que el hombre, desgraciadamente, se encuentra cada día de su vida. Esas manos agradecidas de una familia que ha enarbolado la bandera de la fidelidad a tu persona, ha conseguido congregar a todos los que hoy estamos aquí y a los que se han quedado fuera y no han podido estar a tu lado esta noche, para decirte con la sencillez de la gente sencilla: gracias, Rafael. Esta es la verdad de esta noche. Decía un eximio médico, Gregorio Marañón, orgullo de la ciencia médica y de la literatura y de las artes y del conocimiento humano español y en el mundo entero, que para él un rato de conversación con el enfermo le valía más que todo el estudio radiológico o clínico que se le pudiera presentar. Porque el hombre, cuando habla y cuando se desnuda ante el médico, le está dando al médico los datos que quizá una radiografía no le pueda expresar. Y esto es verdad. Yo tengo la vivencia personal de muy jovencito haber acompañado a mi padre enfermo, que se vio afectado por una ceguera, a este ilustre doctor. Y yo lo vi como charlaba, como un padre, como un amigo, como un servidor fiel, aquel que había ido a su consulta. Y a mí me consta, por vivencia personal, que Rafael Barbadillo, independientemente de su sabiduría como científico de la medicina, es un hombre que ha sabido conversar, que cuando se le visita, lo primero que hace es hablar de su pueblo, de sus gentes, de su Lajara, de su castillo, de sus bodegas, de Sanlúcar en definitiva, y va captando la tremenda realidad de la vivencia de aquel que ha acudido allí para ser escuchado, y de forma directa o indirecta va llegando al conocimiento, y del conocimiento a la amistad, y de la amistad a la entrega, y eso es lo que al médico le vivifica, porque lo hace enfermo con sus propios enfermos. Rafael, esa es la verdad. Todavía se te ve a ti en la clínica sentado a los pies de la cama, extendiendo al enfermo la mano como para sacarlo del pozo en que está sumido, a través de la conversación, a través de el bajarse a la altura de que está a tus manos. Ese es un valor positivo que realmente está provocando, como es lógico, la realidad del conocimiento tuyo del enfermo. Esa es la señal de tu vida, tu sacerdocio al que te has dedicado, porque el médico es un sacerdote en actitud de prestación de servicio permanente. Y si no es sacerdote, el médico para mí no es nada. Es un mercantilista cualquiera que va a ganar un dinero. Ha perdido la humanidad. Desgraciadamente existen muchos médicos hoy día que configuran toda su personalidad en el negocio del dinero que le produce su profesión, olvidando desgraciadamente que hay que atender al hombre por ser hombre, sea rico o sea pobre, hombre portador de unos valores que en unos momentos determinados han entrado en crisis y hay que salvar. Yo creo que el hecho de que hoy figure tu nombre, doctor Barbadillo García de Velasco,
en una pared sanluqueña no es ni motivo de orgullo, ni motivo de satisfacción, sino compromiso de servicio. Compromiso de vincularte cada vez más en hacer de tu vida una entrega, puesto tu pensamiento en todos los que desde Sanlúcar piensan en ti o en otros como tú que están dedicados de verdad a curar al hombre, a curarlo físicamente, pero también a curarlo moralmente y espiritualmente, porque a veces en tus manos no está la vida ni la muerte, porque la vida y la muerte es de Dios y Él sabe cuándo comienza y cuándo acaba. Ese es para mí tu mérito. Sigue por ese camino. Mírale cara a cara a los hombres. Ofrécele las manos que están necesitadas de ti. Y habrás cumplido el mejor sacerdocio de tu vida. Porque en tu vida verán al verdadero sacerdote, que es el mismo Dios, que le entregó al hombre las posibilidades y las facultades para salvar al hermano, para salvar al amigo, para llevarlo a buen puerto, para hacerlo, en definitiva, feliz, si es que se puede hacer feliz a un hombre en esta vida. Que Dios te lo pague. Que los hombres pagamos, pero pagamos muy mal. Ni por todo el dinero del mundo se puede comparar lo que es el precio de una vida. Porque una vida no es solo vivir y existir. Es vivir con ilusión. Es saber que estamos viviendo para amar. Y el amar es el signo más perfecto que se refleja en el espejo de esa cara de Dios que no vemos. Cuando hay amor, allí está Dios, allí estarás tú, porque sé que eres, por encima de todo, un hombre bueno. Nada más, Rafael. Va a tomar la palabra don Julio Asquerino Romo. Doctor don Rafael Barbadillo García de Velasco, en Sanlúcar, el 20 de febrero de 1993. Señor alcalde, señoras y señores míos, al mediodía de hoy hemos asistido un buen montón de sanluqueños, de derecho unos y de hecho los menos, a un acontecimiento singular en nuestra ciudad, sin precedente hace bastantes años, cual ha sido la colocación de unos azulejos con el nombre de un meritísimo hijo de Sanlúcar a una plaza. Declaro ante ustedes que sentí el cosquilleo de la emoción cuando el alcalde Manuel Vital puso al descubierto los azulejos. En esta mañana de tan intenso azul, clara, luminosa y primaveral, de este día espléndido, como tantos otros que nos he dado disfrutar en nuestro pueblo. A mí, señores y señoras, se me ensancha el corazón y el espíritu eleva cuando me encuentro en un acto semejante y mi sensibilidad se exalta al ser, como en el caso de hoy, protagonizado por un dilecto amigo, Rafael Rodadillo García de Blas, comprobando que se le agradecen los muchos méritos contraídos, su amplia trayectoria científica y el cúmulo de esos magnánimos a que le llevó su bonomía y sanluqueñismo. Tengo que señalar el oportuno del homenaje, porque es hecho a tiempo, en vida del destinatario y en presencia suya. He conocido la plaza recientemente por haber deambulado en varias ocasiones por su cercanía, habiéndome detenido en ella más de una vez
y como algunos de los compresentes no lo habrán visto aún, quiero mostrársela a esto, describiéndola con grandes trazos, según la imagen que mi retina recogió. Oh, manes de mi reverenciado amigo Azorín, autor de los pueblos, ampárame. Está ubicada esta plaza de nueva creación entre dos grandes bloques de inmuebles paralelos, enjabalgados con blanca cal y no de grandes dimensiones, el rectángulo que forma. Resulta acogedora con sus cuatro bancos de hierro funcionales y en su suelo hay plantada una docena de incipientes árboles, en teco la mayoría, por lo que es de suponer que tardará bastante tiempo en dar sombra en aquel espacio hoy totalmente carente de ella. Completa el actuador dos altas farolas ya en el pastor, que se levantan airosamente sobre la tierra. Por un extremo la plaza da a la calle Trasborda y por el otro a la banda de playa. Cercanísimas las calles Mar y Guadalquivir, dos bonitos nombres que nos recuerdan que tenemos agua por todas partes y no obstante padecemos restricciones. Resulta aquel un paraje atractivo, propicio para el descanso y ganaría con árboles crecidos, que aumentaría su belleza y habría frescor, siendo digna de una fotografía que se incorporaría a la serie de portales de San Lucas. Paraje envidiable, como no conozco en ninguna otra ciudad visitada por mí. Pues asoma a un gran río y a una mar océana. Ahora, heme aquí, contrariando mis hábitos, para tener el placer de acompañar esta noche a Rafael, al final de su día feliz y brillante, que ha estado a punto de perderme, porque los precedentes estuve dispuesto, teniendo que apartarme de mis amigos de a diario y suprimir el aperitivo habitual, cambiando la manzanilla de San Lucas por la manzanilla de Castilla. Fue... ¿Qué distancia? Tanta como de la alegría al tristeza. De la palabra de ellos, tengo memoria desde cuando en la granja de San Ildefonso estuve en uno de sus hermanos Francisco cumpliendo servicio militar en las milicias universitarias. Lo recuerdo perfectamente, uniformado, formando una pareja de jóvenes que llamaba la atención por su extraordinaria esbeltez. Al padre de Rafael, de igual nombre, le traté también de joven cuando estudiaba el bachillerato. Y no me entiendo, citando otros miembros de esta querida familia, porque llenaría tantas páginas como cera en su famosa familia Pascual Duarte. Pero sigamos con Rafael, que es el protagonista, el hombre del día, en este su pueblo de San Lucas de Barrameda. En tres ocasiones, con motivos distintos, le visité en compañía, le visité en su consulta de puerta de hierro, siendo el equipo de urgencia y como paciente agradecido entre muchos centenares capuros, debo decir que en ningún otro centro médico de los que he conocido en Madrid fui asistido con la celeridad y eficacia de aquel. Bien es verdad que siempre fui del brazo de mi amigo y pesado, sin que hiciera falta que me diera ruego alguno, incluso alejándose de sus espacios con la pérdida de sus sesiones en el horario de su consultorio, para asirme por un brazo y conducirme a través de aquel gran mare magnum por los pasillos interminables de la ciudad, una verdadera ciudad poblada de enfermos, parientes, médicos y auxiliares, llamada de puerta de hierro, hasta la Secretaría de la Entidad, con el resultado de obtener que me fueran realizados los diversos
exámenes y análisis en un solo día. Admirable el dinamismo y la eficacia de este profesional competentísimo de la medicina que ha significado con su ejemplar comportamiento un seguro de vida, una garantía bancaria para las personas que, sintiéndose protegidas, acudieron a él buscando solución a su caso, el remedio a su dolencia. Y digo que tanto más han dicho o podrán decir otros de los presentes en elogio de Rafael Radillo y de las muchas cualidades creador, por lo cual tiene un prestigio difícil de superar. Y ya me acerco al final de mi perorata. Debo recordar a ustedes que siendo todavía un chaval, cuando miraba las fotos de las calles, casi siempre me encontraba el nombre de un padre cura, un fray, de un santo o santa y ángeles, cuando no el de un militar, pensando, pasados los años, que esto sería como consecuencia de los tiempos inquisitoriales. Muchos se han renovado y ampliado el nomenclato de la ciudad, que debe ser siempre exposición de nuestros más relevantes y legítimos valores, que en vez de estar colgados en una sala de pintura, se montan en las esquinas de las calles y plazas, siendo además un fiel reflejo de la historia y de la cultura de los pueblos. Son únicamente cuatro los nombres de médicos que constan hasta ahora, y entre ellos un único sanluqueño, el doctor López Vázquez, a quien desde aquí saludo con toda afecto. Pero siento no haber podido ver el puesto. Hoy, 20 de febrero de 1993, se ha hecho justicia a un sanluqueño, tan ilustre como sencillo, tan buen médico como persona. Y se le ha hecho justicia gracias a un sinfín de personas que a ti lo hemos solicitado, en cuyo nombre estoy hablando. Personas todas que hemos encontrado en el doctor Gravadillo, algo más que un médico, un ángel custodio que vela por nosotros en los momentos más difíciles. Es una tabla de salvación en la que los dolientes nos hemos salvado, en lo que los sanluqueños, los hemos dolientes, nos hemos aferrado cuando estábamos perdidos por los mares de tierra extraña. Porque, como digo, aquí en una ocasión, de que sirve el poder si no se abusa un poquito de él. Quizás por eso el doctor Gravadillo ha sabido abusar del poder que le da. Es una institución en la clínica Puerta de Hierro, como gran profesional de la medicina, y el poder que le da la amistad de todos sus colegas, que así lo reconoce, es el poder que le da el cariño y el respeto que inspira en todo lo que trabaja a su alrededor. Pero este pequeño abuso y poder no es utilizado por propios beneficios, sino por ser un paño de lágrimas Sanlúcar y Madrid, como lo ha sido en el mío personalmente, desde hace más de 23 años, cuando precisamente comenzaba la obra de Puerta de Hierro. Tuve la desgracia de tenerlo que buscar, de buscarlo, pero la suerte de encontrarlo. Y como encontré, por encima de un extraordinario médico, un gran hombre y un gran paisano que me acogió con los brazos abiertos. Desde entonces yo personalmente he llevado hasta sus manos a un gran número de sanluqueños que encontraron en él el mismo trato y el mismo privilegio y cariño que en gran parte es lo que va buscando el enfermo en su médico. Este trato especial que solo sabe dar aquel que está enamorado de su profesión, como lo está el doctor Gravadillo, y sobre todo aquello que está enamorado de su tierra y no pudiendo disfrutar constantemente de ella, precisamente por ser un poco su embajador en la capital de España. Su tierra. Toda esta gente agradecida, hemos querido que de alguna forma estuviese presente siempre en nuestro pueblo, que tuviese siempre un rincón en el nombre
de la persona que hoy, como decía al principio, se la ha hecho justicia por merecimiento propio. Con él, nombre del gran médico, del gran sanluqueño, que es el doctor Barbadillo García de Velasco. Mira. Querido amigo, señor alcalde, yo lo voy a leer porque me habéis puesto el corazón en un puño y difícilmente podré hablar. Sí os puedo decir que hoy he recibido tantas pruebas de cariño y afecto que difícilmente podré expresar ahora lo que siento. Sí os puedo decir que me habéis hecho muy feliz. Soy muy feliz. La profesión médica es para mí la mejor, pero tiene muchos sinsabores que en días como hoy se compensa con creces. Mi único mérito ha sido ejercer de médico en el amplio sentido de la palabra y además ejercer en Madrid de sanluqueño. Esto para mí siempre ha sido muy fácil, porque quiero a Sanlúcar y a su gente. Y cuando se quiere, el trabajo no cuesta nada. Sí. Me he perdido un poco. Quiero dar las gracias a todos los que han intervenido. En primer lugar, a Tomás Díaz, que, en fin, con todos los que han hablado en general, he tenido la impresión de que hablaban de otra persona y no de mí. Yo le agradezco todos los piropos que en una noche como esta, y que la manzanilla hace mucho y el corazón se hace más generoso, se han pasado conmigo. De verdad. Creo que hablaban de otra persona. En fin, enfermos, afortunadamente, la mayoría, si no totalmente sano, casi sano, que ha intervenido, de verdad, me han llegado muy hondo. En el ejercicio de la medicina, todos esos sinsabores los compensáis en noches como esta. Me refiero a Pepe Montaño, a Constantino, etc. Y a todos los que han intervenido. Os doy la gracia. A Concha, por trabajadora infatigable, una mujer con una perseverancia constante, que ha luchado y ha recorrido el pueblo entero para recogiendo la firma de solicitud de la calle. Sin Concha, yo desde el momento que supe que estaba recogiendo firmas, dije, ya tengo una calle en Sanlúcar, porque Concha lo que se propone lo consigue. Sí, a la comisión organizadora, en la que tengo tan buenos amigos, Pepe Montaño, Pepe Alcón, los hermanos Guerrero, Manolo y Pepe, en fin, a todos los que estáis aquí y los que dicen, yo creo que son tan amigos míos, y se han quedado fuera más de 600 personas, en fin, yo creo que exageran, pero en fin, yo me los quiero creer, porque sí, a todos vosotros, a todos los sanluqueños, los que estáis aquí y los que están fuera, me habéis hecho sentirme hoy mucho más sanluqueño de lo que yo creí que era. Yo tuve un maestro que fue en cariño a Sanlúcar y en amor a Sanlúcar, que fue mi hermano Antonio, que hoy desgraciadamente no puede estar aquí. No quiero que se me pase nadie, pero gracias a todos. Sí, os deseo que no me necesitéis como profesional. Y la máxima salud para todos. Y ahora brindemos por Sanlúcar. Un abrazo a todos. ¡Ale!